Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre vamos a compartir el mejor fútbol, esta vez desde el Orange Velodrome, en la hermosa ciudad de Marsella. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. El evento que hoy nos convoca promete. Francia contra Francia. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo. En el arco Mañán, Teo Hernández trabajará junto a Jonathan Klausner, la línea defensiva. Para la delantera vemos que han optado por alinear a un solo atacante, así que va a necesitar apoyo para crear peligro. ¡Mbappé! ¡Gol! Con todo el partido, un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Y este pibe tan joven que no deja de asombrarnos cada vez que lo vemos, ¿eh? Mirá, esta vez Mbappé a media distancia se animó a pegarle y fue un golazo. Marcos Thuram, limpia entrada, gran elegancia. Teo Hernández. Jules Koundé. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. William Saliba. Ahí recibe Koundé. Teo Hernández. Coman. La va a esperar Griezmann. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Rechaza, sigue el juego. Ahí se termina la jugada. Han recuperado bien y en zona de peligro. Gran atajada, pero sigue el juego. Mira, la juega Dembélé. Esa buena intercepción. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. ¡Coman! ¡Ahí está! ¡De Francia! Uno para darle tranquilidad ya. El marcador los tiene dos goles arriba. Y por ahora el marcador está 2-0. Teo Hernández. Teo Hernández recibe. Buena pelota y pueden llegar primero. Espectacular traslado. ¡Cayó! ¡Gol! Un partido soñado para este equipo. Ya la ganan por 3. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y la verdad es que resolvió de la mejor manera. Gran movimiento y le pegó con una fuerza impresionante. Es calidad y es un ejemplo de lo que se tiene que hacer en la parte ofensiva. La verdad, fue un golazo. Coman. Se fue con todo a cortarlo. Mbappé la regaló. Teo Hernández. Ahí está, Teo Hernández. Coman. Otra vez la perdió Francia. Sí.
Jules Koundé. El balón de Diaby. Francia no la tiene ya. Eduardo Camavinga. Dembélé. Pelota Lucas Hernández. Subieron los cabeceadores. Ojo que se viene el córner. Y así se deshace del balón. Mbappé. Griezmann que la recibe. La lleva el Principito. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Balón al palo! ¡Coman! ¡Esta es clara de gol! Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Lo que se viene es un córner. ¡Coman! Ahí la tiene Griezmann. Teo Hernández. ¡Mbappé! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el hat-trick! Es un pedazo de...